En directo desde Murcia, desde Beniel, este ambiente que hay esta mañana, en esta jornada que ya cumple 8 meses seguidos de protestas para una Murcia libre de muros. Estamos en la estación de tren de Beniel en directo. No la tenemos aquí, está en el autobús, pero bueno, la improvisación, utilizamos los medios que tenemos. Cecilio Cean nos da su micrófono y vamos a tratar de, bueno, de, os dirijo unas palabras de agradecimiento. Gracias por haber respondido a esta propuesta que trata de demostrar que la semana que viene la alta velocidad podría estar en la región de Murcia. Tenemos una estación adaptada a la llegada de la alta velocidad. Es Beniel. Y por empecinamiento y obstinación de quien gobierna en esta región y en España, se empeñan en no utilizar los recursos que tenemos, pasando por alto una solución que es viable, asumible, lógica, coherente y, desde luego, lo que no es, dilapidadora de dinero público. Están malgastando el dinero público para que llegue el AVE en superficie, transgrediendo el convenio de 2006, en donde se decía que la alta velocidad tenía que llegar soterrada. No hay ningún artículo, ningún punto y aparte, ningún párrafo que diga que el AVE tendría que llegar en superficie como nos proponen. Tenemos la solución en Beniel. La estación es nueva, adaptada a la alta velocidad y hasta la señalización luminosa esta mañana la hemos visto. Hay 2 vías de ancho internacional donde puede pasar el AVE, recoger y dejar viajeros. Es falso el mensaje distinto que nos están diciendo, que es que lo que nosotros pedimos supone una inversión que hasta no tienen vergüenza en calificar, 10 millones de euros. ¡Absolutamente falso! Y además, estamos, esta mañana lo hemos comprobado en tren, tan solo en estos cercanías antiquísimos, mantenidos a duras penas, que se averían con frecuencia. Hemos tardado 9 minutos en venir de Murcia aquí. Están malgastando el dinero de nuestros impuestos. Si fuera una empresa privada que tuviera que hacer el gasto de sus, del dinero de la empresa, este gasto, este mal uso de los dineros públicos, esta dilapidación no se haría en absoluto. Pero están gastando el dinero público, están tirando con pólvora del rey, que dice el refrán. Pero vamos a ver si en la mente de alguno de nuestros gobernantes aparece la mínima dosis de cordura y no se valen de unos medios públicos que están trabajando a favor de los intereses del Partido Popular, no de los intereses generales de la región. Ahí dentro, esta mañana lo hemos visto, la instalación está adaptada a la llegada del AVE y recoger y dejar viajeros no supone apenas inversión alguna o una inversión mínima que es absolutamente factible, viable. Nada más, daros las gracias por estar aquí esta mañana. Daros las gracias. Que hable el alcalde.
daros las gracias a vosotros que habéis estado aquí, y ya lo he hecho antes, pero no quiero dejarlo de hacer de nuevo. Estamos aquí porque una alcaldesa que está a servicio del pueblo nos ha permitido utilizar un espacio público que vamos a cuidar bien y vamos a estar aquí con su... Ahora le dejaremos a ella que diga unas palabras, pero queremos agradecer, porque es un acto de solidaridad del municipio vecino de Murcia, del primer municipio de la región en el que sería viable y factible que la alta velocidad llegara a Murcia sin construir un muro. Un muro que pretenden hacer y que va a dividir la ciudad de Murcia y va a expulsar y va a dejar fuera de la ciudad de que forman parte a barrios como Santiago el Mayor, San Pío X, Barrio Mar, El Progreso, y eso es absolutamente impresentable. Yo diría más, eso es delictivo. Tan solo vamos a estar aquí toda la jornada, vamos a compartir las viandas que hemos traído en ese espacio que es el parque y en ese lugar vamos a pasar la jornada. Es un lugar que tiene bueno, es acogedor, y luego vamos a dar un paseo con el permiso de la alcaldesa por el pueblo, en donde los viaquingos, este magnífico conjunto musical, vamos a decirle al pueblo de Beniel que esperamos que esta estación sea la de la llegada del AVE a la región. Mari Carmen, si quieres... Amigos y amigas, por Dios, que mi marido. Eso es un orgullo. Buenos días, amigos y amigas de la ciudad vecina de Murcia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro municipio. Se lo decía Joaquín, mirad. Pero no es otra cosa nada más que emoción. Emoción de ver a unos barrios de Murcia unidos. Emoción de ver que lucháis porque en Murcia no pase lo que pasó aquí en Beniel. Esta mañana me preguntaban si el municipio de Beniel está dividido. Si después del muro hay vida. Y les he dicho que sí al compañero. Le he dicho que sí, que al otro lado del muro queda más de la mitad de la población de Beniel y estamos completamente divididos. ¿Habéis visto la estación? La estación de Beniel es una estación moderna que puede acoger perfectamente la llegada del AVE a la región de Murcia mientras que no se soluciona el soterramiento de las vías en la capital. Me había emocionado. Por parte del Grupo Municipal Socialista siempre hemos defendido esa llegada del AVE a la estación de Beniel, pero no sabemos por qué tipo de intereses eso no ha llegado todavía. Contar con el apoyo de esta alcaldesa y contar con el apoyo del Ayuntamiento de Beniel en vuestra muy, muy justa reivindicación. Muchísimas gracias y aprovechar el día. Thank you.
emocionante jornada, desde luego, aquí en Beniel, demostrando que se puede apoyar a la gente, se puede apoyar a la gente a la que representas, tanto si te han votado como si no te han votado, y que Murcia puede estar libre de muros si esta estación de Beniel se convierte en la estación para el AVE. Pues, insisto que es emocionante ver que tras 8 meses de protestas diarias, la gente saca fuerzas para seguir protestando, no solamente por la noche, sino también por el día. Hoy en esta estación de Beniel, con ya el conocido eslogan Beniel coste cero, lo dice el carnicero, porque insiste en derrochar dinero público para encerrar a la gente, para aislarla, partir una ciudad con un muro, en lugar de utilizar la opción más rentable económica y socialmente, que es la de soterrar y mientras tanto traer el AVE a Beniel. Vamos, venga, vamos para allá. Vamos a mostrar la estación desde dentro. Yo todavía no la he visto, es la primera vez que voy a verla. Mira, estamos en el interior de la estación de Beniel. En otro momento también mostraremos la estación de Murcia para que podamos comparar, ¿eh? Y os vais a quedar estupefactos, te vas a quedar. Así. Con la boca abierta, te vas a quedar. A ver, estamos con Joaquín Contreras y Pepe Esparcia. Y nos van a explicar, estamos en la estación de Beniel. A ver. ¿Estaríamos mejor ahí, en ese andén? Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, desde aquí, sí, aquí tenemos una vista de lo que es la instalación de una estación moderna que ha sustituido una anterior que no estaba adaptada al paso de la alta velocidad. Hay 4 vías, esta primera y segunda, que son de ancho ibérico, que es un ancho mayor que el ancho que utiliza el AVE, y aquellas 2 del fondo, que son de ancho internacional. Es una instalación moderna, tiene una pasarela superior con sus ascensores y toda la instalación para que allí, en aquel lado, se pueda acceder a la alta velocidad. Es cierto que fue concebida para que la alta velocidad pasara, porque no era estación de origen ni de destino de viajes de alta velocidad. Pero en este momento, que la necesidad se impone porque el Partido Popular le urge que venga la alta velocidad a Murcia,
esta es una estación que reúne todas las condiciones. Allí al fondo dos vías de ancho internacional y aquí las de ancho ibérico. Pero incluso si quisieran, porque este andén es el más accesible, el que más facilita la bajada y subida y el uso de la alta velocidad, a esta vía que es de ancho ibérico le podríamos poner un tercer rail, de manera que tuviera sería posible que aquí circularan por ella trenes de ancho ibérico y de ancho internacional, y aquí en este andén podría ser el andén de subida y bajada a la alta velocidad. Pero es que tiene todos los requerimientos. Incluso allí al fondo veis que hay unos semáforos. Ahora mismo hay aquí uno que está en rojo, que prohibiría la salida de un tren hacia Murcia. Allí a la izquierda hay también otras instalaciones semafóricas para aquellas vías de ancho internacional. Lo tiene todo. Incluso la longitud es suficiente. No hace falta ser un experto. Es suficiente para saber que la dimensión que tiene hoy los trenes de alta velocidad les permite bajar aquí, parar y tomar y dejar viajeros. Es que no entendemos las razones en que se basan para decir que adaptar esta estación a la alta velocidad, a la subida y bajada de viajeros, supone una inversión que llegan a decir de 10 millones de euros. Sobretasan y sobrevaloran las infraestructuras cuando les interesa, porque aquí la adecuación a la alta velocidad es una remodelación muy, muy sencilla. Y a la vista está. Lo que el viaje de hoy tratábamos de demostrar que es viable, es coherente, es factible y además no supone una dilapidación de dineros públicos, que supone lo que se está construyendo en Murcia, una instalación ferroviaria provisional, dicen ellos, de 3,5 kilómetros de vías de alta velocidad con sus catenarias y con su instalación eléctrica, y eso no tiene ningún sentido. Y luego los andenes en la estación del Carmen, que tampoco tendrían que haberse construido, y desde luego lo que sí es todo el mundo puede entender es que esa estación sin la alta velocidad es más fácil hacer en ella las obras de soterramiento que fueron acordadas en 2006, y así es como se ha acordado en Almería. En Almería la estación nueva de alta velocidad va a estar en un barrio que es equivalente al nuestro del Carmen, se llama El Puche. Se va a hacer el soterramiento y la nueva estación sin que haya circulación de alta velocidad allí, se podrá hacer sin ninguna molestia, y mientras tanto la alta velocidad, para ella en Almería se va a construir una estación provisional en Viator, que está a una distancia parecida a la de Beniel de Murcia. Allí se va a hacer esa inversión y aquí, que la tenemos hecha, no se quiere utilizar. Nosotros no lo podemos entender. Y es lo que esta mañana queríamos comprobar, y que los ciudadanos lo vieran in situ, lo vieran en el lugar, para que nadie se llame engaño, porque lo que estamos diciendo es demostrable, es viable, está construido y lo podemos comprobar sobre el propio lugar. Cada línea tiene una. Ahí, a la izquierda. Este semáforo que está en rojo, tanto a nivel bajo y a la izquierda. No, pero, espera. Este semáforo que está en rojo es el que controla la circulación por estas vías, y aquellas otras a la izquierda tienen también su instalación semafórica. Esta ahora está fuera de servicio, allí lo veis, que sería la que controlaría el paso de trenes. Ahí está, a un lado y a otro de esa doble vía, que es decir, que está todo lo que requiere la circulación del AVE en esta estación.
los aparcamientos por otro lado, que están aquí a este lado, sí, pues son mejores que los que tiene la estación del Carmen. Incluso tiene una parada de autobús ahí prevista, un hueco previsto para autobuses que pudieran acceder aquí. Y bueno, pues no sé qué más puede pedírsele. Pero si es que hubiera necesidad de nuevos aparcamientos, hay solares en el entorno que podrían ser alquilados o durante estos 2 años y medio que dice que sería el tiempo de espera. Y no se puede comprender, no se puede asumir la obstinación, la decisión de Fomento de que esto no sea la llegada del AVE provisional a Murcia mientras se hace el soterramiento. Cuando por otro lado sabemos, nosotros hemos sido testigos, Ana Pastor, la ministra de Fomento anterior, ha estado aquí en más de una ocasión, nosotros hemos sido testigos de una de ellas, aquí estábamos mientras ella estaba en los otros andenes, y es que nos consta que la estación de Beniel estaba dentro de los planes posibles de la llegada del AVE a la región. Y siendo incomparable esta estación con la de Murcia, que la de Murcia sea la estación para el AVE, que haya que poner un muro y que se deje esta estación infrautilizada simplemente como un paso, eso es terrible. Pero hay que hacer un muro porque no cumplen lo que se convino en 2006. Si se cumpliera el convenio de 2006, no habría que hacer muro alguno, porque el acceso ferroviario que allí se firmó era soterrado hasta la estación y luego continuaba en dirección a Nondormas. Pero se hace un muro porque se empeñan en traer el AVE en superficie antes de hacer el soterramiento. Y eso es lo que impone la división de la ciudad por intereses exclusivamente de Fomento y de los intereses políticos de quien gobierna tanto en Madrid como en la región. Muy bien, ¿y qué mensaje, Pepe, qué mensaje le transmitimos a la gente que está viendo esto y que conoce también la estación de ferrocarril de Murcia, a la gente de Murcia? ¿Qué mensaje le quieres dejar claro, le quieres transmitir? Pues le quiero dejar claro que esta estación está preparada ahora mismo para que el AVE pueda parar aquí. O sea, ese es el mensaje. Y también todo lo que se están gastando en las obras en el Carmen para después demolerlo, no me entra a mí en la cabeza. Eso es gastar el dinero público que se podían ahorrar usando esta estación. Pues a ver si la gente se anima, se da cuenta de que Beniel puede ser una solución y apoya esta protesta, que ya han cumplido 8 meses, Pepe, 8 meses de protestas diarias. Sí, ahora mismo usando esta estación podíamos tener el AVE ya, pero con lo que están construyendo ahora ahí en la estación, pues no sé yo cuándo va a llegar el AVE. Yo creo que en este año el AVE no va a llegar allá a Murcia. Muy bien, Pepe. Pues aquí seguiremos en la jornada de hoy. Gracias, Pepe. Pues aquí vamos a continuar en Beniel. Hoy esta jornada en la que hay mucha participación ciudadana. También hay alguna representación política, pero esto es algo que, independientemente de si votas, si no votas, si prefieres un partido, otro, si eres una persona más crítica y cuando votas pues te informas de cada de los programas y de quiénes están en las listas de cada partido y votas en función de eso en cada elección, depende. O sea, independientemente de cómo votes o no votes, el que estés en Murcia y quieras una ciudad libre de muros, eso es algo que debería estar presente en tu día a día. Y si te falta información, porque los medios, pues tú compruebas que informan de manera contradictoria, que a veces también compruebas que han mentido,
pues tienes a la gente, tienes a la gente que te puede informar. La gente también somos los medios. Todos los días, en las vías, puedes ir allí, al final de la calle Torre de Romo, en Santiago el Mayor, puedes llegar allí, a esa plaza del soterramiento, preguntarle a la gente, puedes ver los vídeos, están en Facebook, en Periscope, están en YouTube. Hoy también hemos comenzado en Instagram. Hay más vídeos de más gente en el canal de la plataforma, de Bruno Jordán, de muchísimas personas de aquí de Murcia. Hay muchísimos tweets también que puedes encontrar bajo el hashtag Murcia Libre de Muros. Es decir, te puedes informar de la propia gente, de la propia gente. Pero no dejes que nadie te cuente la realidad. Tú ve a las vías, comprueba la pasarela, ve a la estación de tren. Puedes venir a esta estación, yo la desconocía y me parece que esto es una estación pues de, que uno espera cuando se baja de un tren de alta velocidad, ¿no? Lo que no espera es bajarse en un apeadero como es el de Murcia, ¿no? Que es una estación provisional que lleva ya 155 años, más de 155 años. Entonces, participa de esta lucha, comparte, que Murcia no se parte, indígnate, porque cuando se derrocha el dinero público, eso, luego se recorta de educación, se recorta de sanidad, se recorta de dependencia, se recorta de bienestar social. Luego te das cuenta, a lo mejor, pues el día que vas a pedir una ambulancia y la ambulancia pues no acude en el tiempo necesario, o que vas a tu centro de salud y en el centro de salud pues no tiene los medios necesarios, vas al hospital y en el hospital pues hay pocas personas para la cantidad de pacientes. Es decir, cuando más lo necesitas es cuando más cuenta te das de que derrochar dinero público no es algo gratuito, es algo que al final lo acabarás pagando, pero no pagando económicamente, que también, sino lo acabarás pagando emocional, física, psicológicamente y físicamente. Entonces, esta lucha ya no es cuestión de que vayan a poner un muro que afecte directamente a la vida de cientos de personas que viven en la misma calle de la vía, a miles de personas que viven en el barrio, en esos barrios, a cientos de miles de personas que viven en esos barrios y junto a bajo la cordillera del sur. No, esto es además algo mucho más grave, el derroche de dinero público. El derroche de dinero público lo vas a acabar pagando. Lo vas a acabar pagando. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que en esos momentos es cuando sientes vergüenza. Porque seguramente tú pues tienes vergüenza, a diferencia de los corruptos. Y entonces sientes vergüenza de no haber luchado antes. De no haber luchado antes. De no haber luchado cuando todavía se estaba a tiempo. Entonces, estás a tiempo. Nunca es tarde si empiezas ahora. Yo lo sé, son 8 meses de lucha diaria, pero no importa. Hay personas que se han unido al principio, otras se han unido en cualquiera de los días que están teniendo lugar esta protesta. Nadie mejor que nadie. Hay personas que llevaban 6 años todos los martes en las vías, 6 años seguidos, todos los martes en las vías. Hay personas que llevan, el otro día, cuando dije 29 años, me dijeron, no, 30 años. Entonces, únete, lucha, Murcia no se parte, el dinero público no se derrocha. ¡Vamos! ¿Os vais para allá ya? ¡Venga! Hay gente que ya se marcha para Murcia en este chucuchucu de cercanías. Aquí podéis ver. Aquí podéis ver los trenes que no valen ni para películas del oeste porque son más antiguos todavía. Y que siguen llegando a Murcia, ¿no? Fíjate lo curioso que es cuando dicen que el AVE, me atrevo a poner un ejemplo. Ayer fui a Madrid. Y fui a Madrid
y la única opción que me quedaba era el AVE, desde Alicante. Pero es que a la vuelta me dicen, sí, sí, tú, bueno, la única opción que tenía para llegar, para ir a Madrid, era el AVE. Ahí ya no podía elegir. Pero para volver, pues habían varias opciones, ¿no? Y resulta que, sí, el AVE podría llegar más rápido a Alicante. Pero luego tenía que esperar más de una hora en la estación de tren de Alicante para coger un tren, que es este, el chucuchuco contaminante, este de aquí, de gasoil, que tarda más de una hora en llegar a Murcia. Entonces, a ver, dime tú a mí, ¿para qué me sirve pagar un billete costosísimo para ahorrar un tiempo si luego tengo que estar en la estación de llegada parado para enlazar con un cercanías guarrísimo que va lentísimo? ¿Para qué sirve? ¿Me lo explicas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? No sirve. No sirve. No sirve. Sí, sirve para pagar más, eso sí, ¿eh? El billete, pues por la mañana me vi obligado a subir en AVE. Hace años había más trenes, más económicos, en diferentes horas. Era, se puede comprobar cómo el transporte, la frecuencia ha ido bajando, han ido encareciéndolo y siempre con el mantra de, pero el tren es más rápido. No había otro tren que no fuera AVE, no, no había otro. Los dos por la mañana, los dos que habían eran AVEs. Incluso me planteé la opción de ir a Albacete a subir al tren. La otra opción era ir a Alicante. Pero claro, desde Murcia salía el tren, pero llegaba tarde. Yo quería llegar a las 12 a Madrid. O sea, el objetivo era llegar a las 12 a Madrid. Y a las 12 a Madrid no se podía desde Murcia. Era imposible. Tenía que ir en el chucuchuco este que acabáis de ver. Te tenías que ir en el chucuchuco a las 5:45 o en el siguiente para subir en el AVE de las 7:20 o en el de las 8:40. El billete nos costó, el de mi hermano y a mí, 110 euros. Los dos billetes, 110, con el descuento aplicado, porque mi hermano pues tiene la tarjeta dorada y entonces pues se le aplica un descuento. Y con el descuento y todo, son 110 euros de viaje, de ida solamente, ¿eh? Estamos hablando de ida. Claro, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablamos de euros, un euro no representa lo mismo para una persona que pueda obtener unos ingresos de 30.000 euros al año, para la que obtenga 100.000, que para la que obtenga 6.000 euros al año. No representa lo mismo, ¿no? Una persona que apenas trabaja, que tiene un trabajo precario, incluso hay personas que están trabajando en el campo por 3 euros la hora, si tú un transporte, en lugar de 25 euros, le estás cobrando 60 euros, pues entonces le estás quitando muchas horas de trabajo. Le estás quitando muchas horas de trabajo. En este caso, Nuria, el transporte seguramente a Madrid podría haber salido por unos 30 euros. Es decir, en el mejor de los casos, el AVE te duplica el precio del billete. Te duplica el precio del billete. Yo insisto que cuando uno tiene, se lo puede permitir, pues no ve tanto inconveniente, ¿no? Dice, bueno, pues oye, si puedo viajar más rápido y eso, pues no ve tanto inconveniente. Pero la persona que no se lo puede permitir, esa persona se queda aislada, ¿vale? Esa persona se queda aislada. Sí, los 110 euros, más o menos, ¿eh? Los billetes los tengo en casa. Solamente fue la ida. La vuelta vine a Murcia. Eso sí, el último tren que venía a Murcia salía de Madrid a las 5 menos 10 desde Atocha.
no había otro tren más tarde. Es decir, se está aislando a la gente, se está aislando a la gente y se le está imponiendo unos transportes costosos. Hace años se imponían los vehículos, las autopistas, las autovías, el combustible, y si no tenías para pagarlo, pues cero. Si no tenías para pagarlo, pues no te movías. Hay que recordar que el 1 de diciembre, no, de enero de 1985, cortaron el trayecto desde Lorca a Granada, y mucha gente ahí se quedó, en Baza, por ejemplo, pues se quedaron desconectados. Llevan más de 30.000 días protestando, más de 30.000 días de reivindicación, ¿no? Que están desconectados y nadie les hace ni puñetero caso. En aquel momento, pues el negocio, pues los autocares, el coche, las autovías, bueno, era cuando construyeron la autovía y la autopista A7. Nuria, estabas preguntando sobre el tren Alvia. En este caso, por la mañana, el único que Alvia era el AVE, para llegar a tiempo a Madrid. Por la tarde sí que creo recordar que había algunos Alvias, pero claro, de regresar en el Alvia a Alicante, luego tenía que coger el chucuchuco este que acabas de ver para Murcia, ¿sabes? Entonces, digamos que el transporte ahora mismo se está concibiendo en España de forma que, si tú tienes capital y vives en la capital, viajas rápido. Si no vives en una capital y no tienes mucho capital, estás, digamos, fastidiado, ¿eh? Aunque habrían palabras seguramente más adecuadas para eso. Pero estás bien, bien fastidiado. Bueno, sé que por aquí está la gente. Esto lo vamos a ir desarrollando en próximos vídeos, en próximos, porque las protestas van a continuar. Sé que la gente está por aquí, están comiendo, muchas personas que se han quedado en un jardín cercano, y yo despido esta conexión. No sé si durante la mañana de hoy vamos a hacer otra conexión para que, bueno, pues nos puedas acompañar también, que es agradable sentir tu compañía, que la gente luego, los que estamos aquí, que están aquí, luego también se conectan al Periscope, lo ven en diferido y se sienten bien al notar vuestros comentarios, leer vuestros comentarios, los corazones y la presencia. Es muy importante sentir que pues lo que se vive en las vías. Cuando uno viene a las vías, pues siente que no está solo, ¿no? También frase que Fernando Berlín pues repite en su programa, y lo menciono porque ayer por la mañana, como sabes, estuve allí, que precisamente lo que estaba hablando del viaje de Madrid, ¿no? Entonces es muy importante sentir que la gente estamos unida, ¿no? Que luchamos por causas justas, pero además todas las personas luchamos de forma unida. Pues sin más, nos vamos a despedir de esta estación. De Beniel. Nos vemos o en un rato o más tarde, ya veremos a ver cómo, pero aquí estamos en esta jornada de convivencia en la estación de Beniel para mostrar que sí es posible que el AVE llegue a Murcia, pero que llegue a Beniel. Una abrazada, un abrazo y hasta luego. No sé en qué momento, también posiblemente otras personas retransmitan, pero que sí es, bueno, pues que el roce hace el cariño, y aquí estamos compartiendo un domingo más, porque somos una gran familia, también aquí en las vías y en Periscope. Una abrazada, un abrazo y hasta luego.